Buenas noches a todos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, muy bien. Bien, bien. Gracias a Dios. Estamos, Edeniso, Jaime, Daisy, Jacqueline y Brenda. Bien, acá ya listos para comenzar. Excelente, ya estamos listos y preparados, como decía. Sí. Bueno, buenas noches, bien, gracias a Dios. Noches. Buenas noches, Alexandra, también Brenda. Buenas sí. noches. Si pueden, dejen activadas sus cámaras, no hay ningún problema, ¿verdad? La verdad es que cuando yo no veo el rostro de ustedes, pues no sé si solo me han dejado activado las cámaras, pero solo sin audio, ¿verdad? Y sin video. Bueno, vamos a comenzar entonces otra sesión más. Y siempre agregándole un poquito de ingredientes que tengan que ver con el uso de funciones, ¿de acuerdo? Para este caso, aquí tengo, ya hoy vamos a trabajar algún índice de contenido desde Excel, ¿de acuerdo? Algún índice de contenido desde Excel para no estar abriendo PowerPoint, no vaya a ser que nos quedamos sin la imagen, ¿de acuerdo? Bien, fíjense de que hemos agregado otros componentes más que tienen que ver para ir completando la sección y entrar a la sesión número 3. Acá les estoy mostrando un pequeño índice de contenidos, ¿verdad? Tenemos función buscar. Vamos a hacer esto para acá. Tenemos la función buscar, ¿de acuerdo? Tenemos la función buscar V, función buscar H, tenemos la función índice y aquí hemos agregado un pequeño hipervínculo, ¿de acuerdo? Y para ello vamos a comenzar justamente con la parte de los hipervínculos para que luego aterricemos cómo es que lo vamos a utilizar. ¿Cuántos de ustedes han utilizado los hipervínculos? ¿Hola? Sí, ya los he utilizado. Algunos papeles de auditoría, ¿verdad? Se usan bastante. Excelente, en papeles de auditoría. ¿Quién más ha utilizado los hipervínculos? Bueno, Nacho. Fíjense de... Aparte de esto que tenemos en pantalla, hay otro punto bien importante que se refiere a la validación de los datos, ¿verdad? Tenemos, aparte de esas funciones que ustedes tienen acá, en esta parte, tenemos otro contenido que se llama validación de datos. Voy a comenzar justamente con hipervínculo para luego ir viendo los ejemplos en este lado. Los hipervínculos lo que nos hacen es que seleccionan una celda. Puede ser una celda donde nosotros nos ubiquemos. Y lo que hacemos es darle clic derecho, ¿verdad? A la celda para que nos aparezcan este texto, este cuadro de texto de opciones en donde nos aparecen los hipervínculos. El hipervínculo lo que hace es enlazarlos y llevarlos a otra información, ya sea dentro del mismo documento que sea Excel, nos lleva hacia una página web, nos lleva a abrir un archivo específico, tal como lo tenemos aquí, creamos un hipervínculo personalizado, o podemos agregar también nuestro correo electrónico. Cuando publicamos una página y agregamos una imagen, un texto, y le agregamos un hipervínculo, entonces quiere decir de que
ahí estamos agregando lo que es nuestro correo. Cuando se le da clic y dice contáctanos al email y usted agrega su email, entonces al darle clic aparece un URL similar a lo que nosotros escribimos cuando estamos con nuestro navegador de Google, ¿verdad? O Google Chrome, y le escribimos la dirección de la página que queremos ver, nos lanza directamente. Si ustedes pueden observar, acá yo les he colocado una figura de formas, ¿verdad? Una figura de formas, las cuales esta, lo que yo he hecho acá es generar un hipervínculo dentro de mi misma hoja. Para este caso, si ustedes observan acá y yo necesito venir a esta parte de mi hoja de Excel, si yo le digo que me lleve a la A1, no hay ningún problema, todavía puedo ver esta información. Pero si le digo que me vaya, que me lleve hasta la A23, de seguro este texto me va a aparecer arriba. Veamos el ejemplo. En este caso, yo tengo la forma ejemplo y le hemos agregado un hipervínculo. Cuando yo le dé clic acá, lo que va a hacer es que me va a lanzar a la parte de hipervínculo. ¿A dónde es que me lanzó? Fíjense bien, me voy a regresar y quiero que por favor se fijen cuál va a ser la celda activa que deje al momento que yo le dé clic acá. ¿Cuál es la celda activa que me dejó? Vamos a ver si la logran ver. A35. Así es. Entonces, si yo le coloco, por ejemplo, la A45, quiere decir que me estaría llevando a todo el texto, ¿verdad? Entonces, venimos y hacemos lo siguiente. Le damos clic derecho y lo que podemos hacer es que quitamos el hipervínculo, ¿ya? Ahora se convierte en una imagen normal. O dicho de otra manera, lo vamos a hacer así. Lo quito. Me vengo a Excel. Solo quiero arrastrar esto acá. Y vamos a insertar una forma, ¿verdad? Insertamos una forma. Insertamos, por ejemplo, este recortar rectángulos. Le damos clic y la agregamos en esta partecita. Le damos clic y arrastramos la figura. De manera que le demos el ancho y el alto que nosotros queremos. Cuando tenemos esta forma, yo perfectamente puedo escribir el texto sobre ella, ¿verdad? Puedo escribir el texto sobre ella. Podemos cambiar el texto, el color del texto que tenemos acá. Si lo queremos hacer o cambiamos el color también. Ahora, si podemos observar, ya tenemos el nombre que le hemos agregado a esa forma. Ahora sí necesitamos agregar el hipervínculo, crearle el hipervínculo a esta forma. Entonces, le damos clic derecho y nos vamos a hipervínculo. Y en ese momento el hipervínculo nos va a aparecer lo que es el cuadro para que indiquemos ¿dónde es que vamos a agregar nuestro hipervínculo? Fíjense bien que aquí tengo seleccionado lugar de este documento, que sería esta hoja que estoy trabajando, y debo de seleccionarla, por ejemplo, acá, en funciones. Y al seleccionar funciones, también tengo que agregarle la ruta, es decir, la referencia de la celda. ¿Cuál era la celda en la que nos habíamos quedado y queríamos ver todo el texto? Vamos a ver, ¿a qué era? A 45. Excelente. Pues están atentas, miren. Entonces, ahora le damos a aceptar y ya tenemos el hipervínculo. Vengo y le doy clic a la forma que he creado y me manda específicamente la celda 45, en donde yo sí puedo tener la lectura. Nos dice que el hipervínculo es crear un acceso directo o salta a otra ubicación del libro actual. Abre un documento almacenado en un servidor de red, en una intranet,
Al hacer clic en una celda que contiene una función de hipervínculo, Excel salta la ubicación que aparece o abre el documento. Si ustedes se fijaron, le di clic y lo lanzó hasta acá. ¿De acuerdo? Una consulta. Dígame. ¿Ese hipervínculo se puede que esté en otra, en otro documento, digamos, en otro archivo de Excel siempre o en otra hoja de Excel en el mismo archivo? Excelente. Fíjense que sí se puede. Yo he creado este hipervínculo acá y le voy a presionar. Aquí dice back, regresar. Regreso y nos vamos acá. Entonces, cuando nosotros creamos un vínculo, la opción es hipervínculo y lo que hacemos con el hipervínculo es generar un vínculo entre un archivo nuevo. Este archivo nuevo puede ser creado en cualquier programa, no solamente en Excel. Creamos un vínculo a un archivo o página web existente. Creamos un vínculo a una ubicación específica del libro, a una hoja. Creamos un vínculo personalizado o a nuestro correo. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta a su pregunta es sí, ¿verdad? Podemos hacer un vínculo en lo cual nosotros podamos crear el vínculo hacia un archivo externo de Excel. Okay, voy gracias. A hacer... ¿Hola? Ok, gracias. Lo único que hacemos para ello es, aquí tengo un hipervínculo, ¿de acuerdo? En este caso, si le doy clic izquierdo, me manda directamente a donde he generado el vínculo. Entonces, yo presiono clic derecho y lo que hago es quitar el vínculo, ¿de acuerdo? Ahora bien, selecciono la forma y ahora le digo, como ya no tengo acá ningún hipervínculo en la forma, entonces me pide que si puedo crear un hipervínculo. Le presiono clic al hipervínculo, ya tenemos lo que es la hoja en donde dice que si nosotros queremos crear un documento, ¿verdad? Nos vamos a una página web, creamos el documento y en esta parte lo vemos también. Miren, en la página actual, archivos recientes. Aquí tengo la carpeta actual que estoy trabajando y voy a seleccionar, por ejemplo, este archivo que se llama condicionantes, ¿verdad? Entonces, simplemente le doy a aceptar. Cuando vengo y corro mi hipervínculo, ¿verdad? Le damos clic, el puntero cambia a una manita con un dedo que nos está indicando que es un hipervínculo y le damos clic. Cuando le damos clic, automáticamente nos lanza o salta al archivo que hemos seleccionado. ¿De acuerdo? ¿Comprendemos? Por la pregunta que me hacían. Sí, de acuerdo. Voy a cerrar el archivo. Ok. Seguimos. Entonces, al darle clic aquí, nos mandó a otro archivo. Entonces, nos vamos ahora con la función así rápido, función buscar. Le damos clic en la función buscar y esto también lo trabajamos, ¿se recuerdan? Y cuando trabajamos la función buscar, vimos este ejemplo también. Y si ustedes se fijan acá, yo he agregado otra imagen, otra forma de Excel. Y le he agregado un hipervínculo, el cual me va a lanzar al menú, en este caso, menú funciones. Presionamos clic acá y nos lleva de nuevo al menú funciones. Está muy interesante. Así es. Entonces, igual, nos vamos a buscar, nos lleva a la hoja que estamos seleccionando y lo vamos a agregar. Vamos a cortar esto, vamos a quitar el hipervínculo y lo vamos a hacer así de cero. Vamos a insertar acá una forma o puede ser una celda, ¿verdad? En esta celda puede decir ir a, aquí como ustedes decidan, ¿verdad? Ir a dos puntos. Entonces a esta celda yo le voy a agregar un hipervínculo. Presiono clic derecho y le voy a
dar clic a hipervínculo. Cuando le dé hipervínculo, entonces puede ser que yo necesite ir a mi documento que esté trabajando, ¿de acuerdo? Debo de subir para verificar cuáles son las hojas que tiene mi libro de Excel. ¿Cómo se llama mi libro de Excel? Vamos a ver. Clase 04032022. Así es, nos hemos adelantado un día. Clase 04032022. Entonces, dentro de este archivo o dentro de este libro, tenemos la hoja menú funciones, buscar, buscar V2, y podemos elegir la hoja que deseamos llegar. Entonces elegimos funciones, y como está casi entre las primeras columnas y las primeras celdas, solamente lo dejo con la referencia, ¿verdad?, de celda, que sería el A1. Entonces le damos a aceptar y hemos creado el vínculo con este hipervínculo. ¿Cuál es la característica que nos presenta el reconocer que tenemos un vínculo y hemos creado el hipervínculo? La característica es que el color lo cambia y lo subraya. No sé si ustedes pueden observar acá, ¿verdad? Ir A me lo cambió en color azul y me lo subrayó. Entonces venimos y le damos clic y nos vamos a la hoja menú funciones. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Bueno, ¿estamos bien, Fabricio? ¿Blanca? Todo bien. Excelente. Bueno, ahora nos vamos a... ¿Blanca? Sí, está activa, ¿verdad? Sí, todo bien. Bien, excelente. Nos vamos al número 2 que se llama Buscar V. Buscar V. Y aquí hemos creado un pequeño ejemplo, ¿verdad? Es importante que ustedes observen. Ahora yo en Excel he agregado el texto para no estar yendo a PowerPoint, ¿verdad? Sino que lo tenemos acá mismo. Y lo que hace Buscar V es que indica lo siguiente, ¿verdad? Nos muestra la columna en el rango que contiene el valor y nos devuelve una coincidencia exacta o una coincidencia aproximada. En este caso, la coincidencia exacta, por eso es que le agregamos el 0 o le podemos agregar la palabra false, ¿verdad? Si venimos donde hemos aplicado la función, tenemos la función acá en la G10, ¿de acuerdo? Y tenemos, ¿cuál es la celda? ¿Cuál es la celda, perdón, activa? Sería la F10. Por eso es que acá tenemos F10. Si lo queremos ver de esta manera, nuestra celda activa, elegimos nuestra matriz y este número 2 que se refiere... ¿A qué se refiere el número 2? Perdón. A la posición de la columna. Así es, la posición de la columna. Y debe de ser un valor exacto, ¿verdad? Entonces, hacemos la búsqueda y aquí agregamos un componente más, que es la creación de listas. Les mencioné ayer el término listas. Hola, ¿no se los mencioné el día de ayer el término listas? Sí, sí lo mencionó. Sí. Vamos a mencionarlo un poquito a la rápida. Bueno, aquí tenemos un dato, ¿verdad? Este es, ¿qué es el de cesta? Vamos a ver. ¿Qué es el de cesta? El de 10. ¿Hola? F10. Excelente, la F10. Entonces, yo necesito eliminar esta lista para que ustedes observen cómo es que la vamos a crear. Y para ello, lo que tengo que hacer es, si le doy suprimir aquí en la celda, observe. Me aparece, aparentemente yo elimino
el nombre que estoy buscando, pero sigo teniendo mi lista. No es que quiere decir que yo he quitado a alguien de acá. Porque Karen, si ustedes observan, revisamos la columna 2 y tenemos el resultado de 5. Pero que lo que a mí me interesa es que ustedes conozcan o aprendan cómo crear una lista. ¿De acuerdo? Y para ello nos vamos a ir a validaciones. Ese es el otro componente que les decía al principio. Conocer de las validaciones. Lo que yo puedo hacer aquí para eliminar esta lista, porque no la puedo eliminar con suprimir, lo que tengo que hacer es que me tengo que ir a la pestaña, ¿verdad? Y luego nos vamos a validación. Vamos a validación de datos. Si gusta alguien que tenga activo el micrófono. Okay. Tenemos validación de datos. Elegimos la validación de datos. Y como yo necesito eliminar esa lista, entonces tengo que seleccionar el criterio de validación. Ponemos apagar el micrófono. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces acá lo que hago es que tengo que seleccionar cualquier valor, ¿verdad? Y le vamos a dar a aceptar para que me elimine la lista. Si ustedes observan, ya no tengo la lista aquí, ¿verdad? La hemos borrado. Entonces necesitamos crear la lista. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Bueno, nos vamos a datos y nos vamos a validación de datos. Seleccionamos la opción validación de datos. Y ahora sí, ¿verdad? En los criterios de validación le vamos a permitir. Y aquí podemos hacer algo. Si no hacemos una lista, podemos pedirle que la celda donde vamos a escribir sea una celda solo para números enteros. Sea una celda para número decimal, para una lista, para una fecha, para una hora o una longitud de texto, ¿verdad? Puede ser un nombre completo o la personalizamos. Pero en este caso nos interesa las listas, ¿de acuerdo? Entonces acá yo elegí listas y me está diciendo de dónde vamos a crear la lista, ¿verdad? ¿Cuál es el origen? Tendríamos que ir a seleccionar el rango donde están los datos que queremos que se nos muestre en las listas. Le damos clic y vamos a seleccionar desde acá. Si yo dejo, por ejemplo, hasta acá, en este caso la fila 10, 11, 12 y 13 no me aparecerían. Tengo que elegirlos hasta la fila donde está el nombre Alfredo, ¿de acuerdo? Entonces me voy acá para retornar y le damos aceptar. Quiere decir que si ustedes quieren hacer una lista de manera manual, ¿qué es lo que tienen que hacer aquí? Observen. Lo que tienen que hacer es escribir el signo igual seguido por el rango que vamos a considerar dentro de lista. Pero este rango tiene que ser referencias absolutas. ¿De acuerdo? Para que se tomen en cuenta. Es decir, que... ¿Qué pasa si no es una referencia absoluta? Nos va a tomar una única... Nos va a tomar una referencia relativa. Entonces, una referencia relativa sería que si yo selecciono Axel, Axel va a ser en todas. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando copiábamos? ¿Verdad? Nos llevaba el mismo número. Pero cuando utilizábamos una referencia absoluta, lo que queremos es que nos muestre el valor específico que se encuentra en cada celda y que al copiarla nos va a arrastrar el mismo valor del cual estamos tomando en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la forma. Le damos a aceptar y ahora hemos creado, Alexandra, hemos creado la lista. Le damos clic acá. Y entonces sí podemos observar que hemos creado nuestra lista. ¿De acuerdo? Hemos creado nuestra lista. Ahora yo selecciono a Kenia y automáticamente
me aparece aquí Kenia, cuánto se sacó un laboratorio, ¿verdad? En este caso, la que estoy consultando, lo que estoy consultando son los laboratorios. Kenia dice que tenemos la nota de 8, pero más acá yo tengo otra búsqueda, otro buscar V. Pero esta vez siempre elegimos el F10 como celda de entrada, pero ya no elegimos la segunda columna, sino que estamos eligiendo la tercera columna, ¿verdad? Si observan acá, elegimos la segunda columna, primera, segunda y tercera columna, ¿de acuerdo? Que son los datos que yo quiero que se me muestren. En este caso, vamos a insertar otra columna. Y aquí le vamos a llamar, permítame, vamos a crear otra columna y aquí le vamos a llamar mensaje. ¿Sí? O promedios, hagámoslo con promedio para que tenemos exámenes, ¿verdad? Insertamos los bordes, completamos. Y aquí vamos a sacar el promedio. Necesito sacar el promedio, que va a ser igual. Fíjense bien, va a ser igual a esta celda más esta celda, ¿verdad? Presiono Enter y me está pidiendo que, como es un promedio y no elegí la función, voy a hacer lo siguiente. Lo cerramos entre paréntesis. ¿Cuántos elementos son a los cuales vamos a sacar el promedio? ¿Cuántos elementos? Dos. Ok, sacamos el promedio. Hay que verificar si estas celdas, oiga bien, si estas celdas, como yo he seleccionado por separado, hago lo siguiente, más Enter. Y ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Me lo estaba tomando por rango, tenía que usar la otra fórmula. Entonces aquí tenemos que el promedio es de 5.5. Quiere decir de que si nosotros agregamos acá que nos lance también al mismo tiempo el promedio de ello, ¿qué es lo que tengo que hacer? Escribo igual. Deme la fórmula o la función. Igual F10. Igual. Buscar B. Así es. Buscar V. ¿Qué más? Abrir paréntesis, seleccionar la matriz. Oh, no. Perdón, puede ser F10. B5. Mira, observen la hoja de cálculo que tenemos. Yo inserté una columna. Ah, okay. Sería G10. Excelente, sería G10. Que sería esta, ¿verdad? Correcto. Bien, ahora se elige la matriz. ¿Pero qué sigue después de G10? Ah, punto y coma, matriz. Coma, ¿y ahora? Seleccionamos el rango que es toda la matriz. Ok, ¿desde acá? Hasta acá. ¿Ahora? Punto y coma. Punto y coma. Cuatro. Punto y coma, false. Punto y coma, así es, false o cero, ¿verdad? En este caso, si ustedes observan, podemos agregar una coincidencia aproximada, una coincidencia exacta, ¿verdad? False, enter. Bueno, ahora veamos si es cierto. ¿Kenia tiene algún promedio ya? No, solo Axel. No, ¿verdad? Entonces, si yo hago esto, veamos quién me hizo la pregunta anterior. Me lo hacía Irma, ¿verdad? Irma Elena, ¿verdad? Bien. Entonces vengo y hago esta copia, miren. Clic izquierdo sobre la esquina inferior y lo arrastro hasta acá. Esas son unas referencias relativas, porque el resultado me lo tira relacionado a la fila, ¿de acuerdo? No me está tomando un valor único.
Entonces, ahora veamos si es cierto. Veamos. Vamos a marcar con el borde acá para que la identifiquemos y le agregamos los bordes y la sombra. Bien, si podemos ver, Kenia, acá en la tabla, tiene 8 de laboratorio, se sacó 5 de examen y tiene 6.5 de promedio. ¿Estamos bien? Sí. Bien. ¿Estamos aprendiendo? Hoy sí ya es nuestro conocimiento. Francisco, Fabricio, Brenda. Una pregunta. Dígame. Cuando, por ejemplo, en la columna B, fíjese que, bueno, a mí en el trabajo se me ha dado una situación. Sí. Que en la columna B es el valor buscado, pero ese valor, fíjese que tiene letras, números, y hay unos que tienen solo números. Pero lo voy a buscar, digamos, de otra base, por ejemplo, de la bancaria, por ejemplo, algo que me genera en la internet, pero esa misma, el nombre de la que buscado, allá me lo genera con otro tipo de, por ejemplo, en la primera me lo genera, como le dijera, general, ¿verdad? Y allá me lo genera como número. Entonces, cuando yo le buscar B, como que no me coincide allí, porque uno está como en general, o texto, o el otro está en número. ¿Cómo puedo homogeneizar eso para que me coincida? Y en este caso, es importante que ustedes verifiquen más que todo el formato de las celdas, ¿verdad? El formato de las celdas. Si ustedes observan acá, yo he agregado una validación. Miren, acá en esta columna. Entonces, yo necesito algo. Donde tenemos el examen para Axel, que tiene 7, yo le doy clic derecho y puedo ver el formato de celda que tiene. Y si ustedes observan, tiene un formato general, ¿de acuerdo? Puede haber problema si está haciendo una operación y hay un formato de texto y hay un formato de número. Nos va a aparecer el error. En este caso, yo puedo indicar lo que es un formato de número, ¿de acuerdo? Lo que tiene que hacer usted es verificar que el rango en el cual está haciendo las búsquedas tengan el mismo formato, ¿de acuerdo? Tengan el mismo formato para que no tenga esa dificultad. Y lo otro que también pueden hacer es que, si ustedes observan acá, voy a borrar el número 7. En este caso, esta pequeña tabla que tengo solo tiene 8 registros. Pero puede ser el caso de ustedes que estén trabajando con unas 1,500 personas, ¿de acuerdo? Y comienzan a meter los datos. Y en esos datos, generalmente yo observo algo de los contadores que pueden hacer uso del contómetro, calculadora, sin estar viendo los números. Esa es la práctica. Igual algunas personas que utilizan el teclado y no necesitan estar así al estilo picapollo. Lo que hacen es que validan las celdas. Por ejemplo, acá, si yo voy digitando 4, 5, 6, de repente se fue una letra y sigo escribiendo, me doy cuenta que aquí ya tengo un error. ¿De acuerdo? Porque el dato que he insertado es un texto, entonces tengo un error acá, pero yo necesito, y esta es otra cosa, yo necesito que esta celda, al igual que todo el rango, esté validado. Lo que tengo que hacer, ¿qué es lo que tengo que hacer? Veamos. Lo que tengo que hacer es que estoy en la celda y me voy a datos. Y en datos tengo que irme a validar mi celda. Entonces yo necesito que esa celda, específicamente el dato que van a escribir, que sea en números entero. Pero viene otro detalle. Por ejemplo, ustedes están evaluando, están calificando y manejan un rango. Ustedes sabrán el rango permitido en el cual van a examinar.
Alguien puede tener cero, puede tener uno, pero mi máximo dato va a ser 10, porque así lo estoy calculando. Entonces, lo que hago es que le doy enter. Veamos ahora, como está el número acá, yo escribo 3. Y si ustedes observan, ahora tiene 1.5. Pero si yo vengo y escribí la S, me aparece el mensaje. Este es un mensaje de error. ¿De acuerdo? Al igual, a las personas a veces hay que indicarle cuáles son los datos que debe de escribir. Y para ello, donde nosotros vimos datos y validar, podemos también agregarle tanto un mensaje de entrada como un mensaje de salida. Entonces aquí lo que tengo que hacer es, le doy un mensaje de entrada. Si yo escribo el símbolo de número, alguien podría entender que debe ser número. Y alguien puede entender que si no es número, error, ¿verdad? Dato no válido. Dato no válido. Entonces le damos enter y ya lo tenemos. De entrada me está diciendo desde ya, piense bien, me está diciendo desde ya que el dato que yo debo de escribir debe de ser un número. Yo escribo una letra, piense bien, y me aparece un error. ¿Dónde fue que cambiamos la información? Aquí. Aquí, ¿verdad? En la D8. Entonces me dice error dato no válido. Pero de repente yo escribí un 1 y me lo permite, pero yo escribo 11 y no me lo permite, ¿verdad? Porque está fuera de rango. ¿Comprendimos esa parte para quien me hizo la pregunta? Sí. Bueno, ahora de igual manera hemos visto buscar V y tenemos el otro ejemplo. En este ejemplo tenemos ahora una imagen, fíjense bien, una imagen a la cual nosotros le hemos agregado un hipervínculo. Entonces, los hipervínculos lo podemos hacer por medio de un video, por medio de un texto, por medio de una celda, por medio de una imagen también, ¿de acuerdo? Lo que hice acá es simple, ¿verdad? Yo me vine a insertar una imagen. Puede ser una imagen en línea o puede ser una imagen que yo tenga ya en mi computador. En este caso voy a elegir esta que se llama Excel. Le doy clic. Y lo que hace es que me inserta la imagen según el tamaño original, ¿verdad? Me voy a los puntos para poder hacer los ajustes, los puntos de ajuste, y aquí la tengo. Aquí la tengo. Y como ya tengo esta imagen en la cual quiero hacer un vínculo, la voy a dejar a mi criterio y necesidad. Y entonces a la imagen le doy clic izquierdo, clic derecho, y le voy a asignar un hipervínculo. Y el hipervínculo me dice que si va a ser dentro del mismo documento. Yo le digo de que sí, pero que nos vamos a ir directamente a la hoja menú funciones. Bien, ahora le damos a aceptar. Ya lo tenemos. Si observan ustedes, estamos en buscar V3. Presiono clic al link que hemos creado y nos manda. ¿De acuerdo? Nos manda a la hoja a la cual estamos refiriendo. Yo voy a hacer esto acá, observen. Voy a pasar, buscar, lo voy a mover para donde está funciones. Y me voy ahora a buscar V3. Y miren lo que voy a hacer. ¿Mantiene la búsqueda o no la mantiene? Sí, la mantiene. Sí, la mantiene. Sí, la mantiene, no hay problema. Nosotras podemos mover el libro hacia donde queramos y no hay ningún problema. Nos vamos ahora, este es otro ejercicio, buscar V, nos vamos a buscar, ¿verdad? Y acá he agregado siempre las listas. En esta parte de acá, si ustedes observan, yo he agregado buscar V y en esta parte
he agregado buscar H. ¿Estamos? Y aquí están buscar H, buscar V. Entonces, ¿cuál es mi celda de entrada? ¿Cuál es mi celda de entrada? A16. Entonces nos vamos a la A16 y hemos creado una lista. ¿Quién de ustedes me dice cuál es el procedimiento para crear una lista? Se va a datos y luego a validación de datos y ahí se crea la lista. Ajá, sigamos. ¿Qué más? Después nos vamos a validación de datos y luego... Ahí están las opciones, si quiere crear lista, números enteros y todo lo demás. Y luego selecciona el rango de lo que quiere que aparezca en su lista. Es decir, por ejemplo, ahí digamos usted seleccionó de la A8 a la A11. Para que eso, supongo que esos son los cuatro que están en esa lista que creo. Bien, excelente. Ahora vamos acá y le damos clic acá. Nos vamos a ingenieros y nos busca José. Quiero que alguien me explique la función buscar H. Vamos a ver, buscar H. Aquí se las estoy mostrando en pantalla para que vean. Las referencias que hace sobre las celdas y la matriz que está tomando en cuenta. ¿Quién me lee esto? ¿Me lo explica? ¿La sintaxis de buscar H? ¿Hola? Que en la celda A16 va a tomar los valores que están desde A7 a E13. 2, 3, 4, 5 en la quinta columna y tiene que darnos un valor exacto. Un valor exacto. Excelente. Vamos a ver ahora. Le damos eliminar. Nos vamos a seleccionar administradores. Aquí tenemos a Jonathan, ¿verdad? ¿Dónde está Jonathan y nuestra tabla? Fíjense bien. Está en la de 8. Ok. Fíjense bien. 5, ¿qué dice? Jonathan. Veamos dónde está Jonathan. 1, 2, 3. 1, 2. Desde acá. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver dónde tenemos a ingenieros. José, ¿dónde está José? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a ver y hacemos el cambio de la fórmula. Que sea en la cuarta, ¿qué? ¿Cuarta qué sería? Una cuarta fila. Cuarta fila. Okay. Excelente. Entonces buscamos a ingenieros, tenemos a administradores y tenemos a Marlon. Administradores y tenemos a Marlon. ¿Dónde está Marlon? Según la fórmula, dice que va a ser en la cuarta columna. En la cuarta fila, ¿verdad? Entonces tenemos una en esta fila y la tenemos acá a Jonathan. A Marlon, perdón. 1, 2, 3, 4. Entonces, lo he colocado de esta manera para que veamos la diferencia tanto de buscar H como buscar V. Ahora veamos en buscar V. Vamos a ver. Aquí vamos a escribir. Vamos a buscar a recursos humanos. Y quiero que alguien me explique cuál es la búsqueda que hace. Recursos-humanos. Le damos Enter. Buscamos a alguien más, operarios. ¿Cuál es nuestra celda de entrada? Analicémosla. ¿Sería, cuál celda sería? Tendría que ser A16. Ajá.
fíjense bien, aquí estoy haciendo otra referencia. Aquí tengo una, ¿verdad? Que sería desde la A16, en donde yo voy a introducir mis datos, que sería esta. Y aquí le estoy diciendo que sea otra. ¿Cuál va a ser? Sería siempre la de 16. De 16. La que tiene ya seleccionada. Ahora, después de la de 16, ¿cuál es el rango, la matriz que va a buscar? De la A7 a la E13. De 7. Ajá, vamos a ver. Aquí tenemos a ingenieros. Bueno, fíjense que yo elegí ingenieros acá. La pregunta es, si busqué ingeniero, ¿qué datos me está dando? Administradores. Administradores. Entonces, ¿qué dice nuestra fórmula? Sería la... Como es vertical, ¿verdad? Sería la... Fila 3. No, fila o columna. Es la columna. Es una. La 1 sería. Fíjense bien. Yo voy a cambiar aquí. Y selecciono el número 2. ¿De acuerdo? Número 2. Y presiono Enter. ¿Qué me pasó? Recursos humanos, ¿verdad? Miren. Recursos humanos. ¿Comprendemos ahora la fórmula? ¿Qué nos está tomando? Columnas. Así es. Entonces, lo que estamos haciendo es las columnas, ¿verdad? De igual manera, podemos hacer el cambio. Van a disculpar la bulla que tenemos allá al otro lado. Bien, buscar H. El último ejemplo. Bien. Vaya, entonces hacemos lo siguiente. Buscamos esta parte. Buscar H como siguiente ejemplo. Y aquí tenemos otra fórmula, ¿verdad? Buscar H, E8, A13, hasta el rango desde la E17. Permítanme. Bueno, vamos a seguir así. En este caso, yo necesito saber cuáles son las existencias, ¿verdad? Las existencias. Y buscamos buscar H en la E, en esta parte de la E8. Tenemos desde la A13 hasta la E17. ¿Dónde estamos con la A13 hasta la E17? ¿Hasta dónde estamos marcando? Hola. Hola, hola. Estamos en la fila 13, donde están las mesas hasta donde están los platos en la E13. Excelente. No. ¿Cuál es, cuál es nuestra celda de entrada? La E8, ¿verdad? ¿Qué es esta? E8. Sí. ¿Qué estamos buscando? Lámparas, sillas. ¿Y cuántas tenemos en existencias? La existencia de cada una de las cosas que tenemos escritas ahí. Así es, sillas, tenemos 34 mesas, ¿cuántas tenemos? Tenemos 0. En mesa no hay dato. Manteles, tenemos 76. Y platos, tenemos 43. ¿De acuerdo? Este ha sido otro ejemplo más sobre buscar H. Ahora nos vamos acá
a F índice, lo vamos a ver un poquito rápido, parece ser que, espero no les esté interrumpiendo demasiado ese pito de un vehículo. Bueno, en esta fórmula de índice, por eso tenemos el concepto en esta parte, dice, observa que en este ejemplo tengo dos matrices. Esta es la matriz 1 y esta es la matriz 2, ¿de acuerdo? También las vamos a identificar como áreas. Mi matriz 1, mi matriz 2. Ahora bien, en esta C3, tenemos desde la C3 hasta la E3, E6, perdón, que es esta, y tenemos el otro área que es C9, ¿verdad? Hasta la E12, ¿de acuerdo? Puedo especificar la función índice en ambas matrices y con el argumento número de área, indicarle cuál es el rango de las matrices que estoy trabajando. Para ello, aquí vamos a utilizar la función buscar el valor ubicado en la fila 3 y columna 2. Ok, vamos acá. Si ustedes logran observar, tenemos C3, dos puntos, E6, y esa es nuestra primera área. Yo aquí, si ustedes observan, yo le he colocado el número 1, ¿verdad? Indicando que es el área número 1 o la matriz número 1. Esta es C8, F9, indicando el área número 2 o matriz número 2. ¿Por qué los identificamos por área? Por la secuencia que llevan. Por ejemplo, yo acá puedo indicar otra matriz, ¿de acuerdo? Vamos a agregar otra matriz. Permítame, agregamos otra matriz. Y si la completamos, quiere decir que después de F11, ¿qué es lo que yo tendría que agregar? Tendría que agregar punto y coma e indicar la referencia desde la G3 hasta la I6. Y estamos agregando una tercer matriz o tercer rango. ¿Estamos bien? Bien. Bien. Ahora, dentro de esa matriz, ¿qué le estamos diciendo? Fíjense que aquí tengo 2, 2 y 1. ¿En dónde tenemos el valor de 4,564? ¿En dónde lo tenemos? Acá, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Área 1. Área 1. Área 1 o matriz 1. ¿Columna o fila? Ajá. Fila. Columna y fila. ¿Y el número 2? Hola. Aquí lo tenemos, mire, fila 3, fila 2 y tenemos área de matriz. Entonces, se da el caso en que cambiamos la fórmula, ¿verdad? Cambiamos la fórmula, cambiamos el dato a buscar. Entonces, si modificamos esta fórmula y en vez de que lo busque ese valor en la matriz 1, le voy a decir que me lo busque en la matriz 2, ¿cuál es el valor que me estaría arrojando? 65. Vamos a ver. 65. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que busca? Lo que nos está buscando es que nos está regresando el valor que se encuentra, ¿verdad? En el área al cual nosotros estamos indicando acá. Si aquí, por ejemplo, escribo 1, ¿qué pasa? Vamos a ver. 56. ¿Dónde está el número 56? De la fila 1. Fila 1. Excelente. Ahora cambiamos este. Me está dando número de columna. Este me está dando número de fila y este me está dando el número de área o matriz. ¿Comprendemos? Sí.
Bien, ahora vamos a la siguiente. Entonces nos vamos a hipervínculo. Y en hipervínculo, para finalizar rápidamente, también podemos hacer un vínculo hacia una página web, ¿de acuerdo? Lo que ustedes observan acá es que yo tengo los URL, ¿de acuerdo? Tengo los hipervínculos acá y he agregado aquí el HTTP. En esta parte derecha dice la principal diferencia entre HTTP y HTTPS es la seguridad. El protocolo HTTPS impide que otros usuarios puedan interceptar la información confidencial que se transfiere entre el cliente y el servidor web a través de Internet. Por decirlo de una manera muy sencilla, el protocolo HTTPS es la versión segura de HTTP. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Aquí yo escribo, por ejemplo, si ustedes observan acá, yo escribí navegador Google y aquí escribí la dirección, el vínculo para una página web. Vamos a ampliar esto. Vamos a hacer de caso que yo quiero entrar a la página. Fíjense desde dónde lo estoy haciendo. Acá me voy a la barra de fórmula y escribo HTTP, ¿verdad? HTTP, dos puntos, fleca. Y aquí escribimos, ¿qué nombre desean ustedes? ¿Qué nombre desean buscar? El diario de hoy, si es que lo tenemos así, ¿verdad? .com. Y voy a presionar Enter. ¿Qué notaron ustedes cuando yo escribí en la barra de fórmulas la palabra con el URL, con el protocolo HTTP 2. fleca? ¿Qué observaron ustedes? ¿Hola? Estaba viendo lo que estaba escribiendo abajo, no estaba viendo la barra de fórmulas. Entonces yo lo que hice era escribir aquí, ¿verdad? Voy a cerrarlo rápidamente. Lo que hice es que escribí la dirección en esta barra para que, y cuando yo le di enter, me apareció de un solo acá el link, el vínculo, ¿se fijaron? Sí. ¿Hola? Y si lo escribía en la celda, no se lo tiraba ya de una vez. No, esta es una manera más fácil. Ahora quiero hacer algo más. Estos se llaman hipervínculos dinámicos. Ahora voy a escribir aquí el diario de hoy, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer algo. No me parece ese nombre que tenemos acá. Y voy a hacer lo siguiente. Escribo hipervínculo. Hipervínculo. ¿De acuerdo? Vamos a escribir aquí hipervínculo. Y abrimos paréntesis. ¿Cuál es el valor que me está buscando? Ubicación del vínculo. ¿Cuál es la ubicación del vínculo? Es este, ¿verdad? Ahora, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo un punto y coma. Y ahora me está pidiendo la descripción. Ahora vengo y cierro paréntesis y presiono Enter. Y me da el nombre, oiga bien, el nombre, porque yo no lo quiero así en esta ruta para generar una tabla de contenidos o de índice. Entonces, lo que puedo hacer yo es que simplemente le doy clic acá, le doy ocultar. Y mire, ya tenemos el vínculo. De otra manera, y al darle clic, pues nos lleva a una página web. Bien, ¿comprendimos esa parte? Esta está más fácil. Sí, y está muy interesante lo del hipervínculo. Así es. Así es de que yo lo que voy a hacer es que me voy a ubicar acá. Nos vamos a ubicar acá y lo vamos a mostrar y le voy a agregar acá para que copien ustedes la fórmula igual hipervínculos C10, que sería esta, por el dato que queremos que aparezca, porque no nos gusta que aparezca el HTTP, punto y coma, y le escribimos la celda de referencia con el nombre que queremos que aparezca. Obviamente, si yo lo cambio aquí,
Vale, miren. Y nos cambia automáticamente el nombre del vínculo. ¿Tenemos alguna pregunta? Dígame. Fabricio, ¿estamos bien? ¿Verdad que ahí, aunque usted haya cambiado el nombre, al vínculo que le va a llevar siempre es al diario de hoy? Excelente, siempre va a ser el diario de hoy. Está referenciado ahí. Jaime, ¿estamos bien? ¿Alexandra? Sí, todo bien. Hoy sí veo más rostros, hoy sí veo más cámaras activas, ¿verdad? Bueno, me da un gusto pues que ustedes se conecten y que sigamos aprendiendo. Si tienen alguna duda, con antelación, el día de ayer les presenté mi número de teléfono, si tienen alguna pregunta, para poderles colaborar, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias. Nos vamos a ver el día de mañana, vamos a reponer la clase del viernes de la semana pasada, ¿de acuerdo? De acuerdo. Hasta mañana. Sí. Feliz noche y Dios los bendiga. Gracias. Bendiciones a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.